tenemos que decir de que el señor gobernador de la provincia, la Cámara de Diputados, han sabido interpretar el pensamiento y la voluntad de nuestros pueblos y nos están apoyando específicamente con una ley prohibiendo la realización de laboreos mineros que sean contaminantes. Posiblemente no sea la ley que el pueblo aspira, pero es un comienzo. Todo se mejora cuando hay buena voluntad. No nos oponemos a la minería en sí, pero sí nos oponemos a esa gran contaminación que producen y a ese gran saqueo que hacen de nuestros recursos. El día que se pueda lograr una minería que no sea tan contaminante y tan saqueadora, ese día estaremos tranquilos los pamatinenses. Es la historia, es una historia romántica la de La Rioja y la de Famatina, porque Ramírez de Velasco vino atraído realmente por el oro, pues ya los conquistadores habían estado en el Alto Perú y por supuesto ya se conocían que por intermedio de torturas le habían sacado a los indios, ¿de dónde sacaban el oro? Y una de las minas era esta, por eso venía el camino del Inca, del norte. Pasaba para Chile y son patrimonios hoy y vestigios muchas veces destruidos de nuestra historia. Que tenemos que respetarlo, que tenemos que conmemorar esos vestigios, porque es patrimonio de nuestra historia y no tenemos que olvidar nuestra historia. Vinieron casualmente y los indios, cuando llegaron a La Rioja, les dijo, este es el Famatina, y le señalaban el Velasco. Por supuesto, estuvo un año Ramírez de Velasco y luego tuvo que venir acá cuando descubrió que en el Velasco no había oro. Y llegó acá y se instaló en las ruinas de Capayán y empezó toda la historia conocida. Luego se lo explotó al Famatina. Y quiero llegar rápidamente a este momento porque la historia no es este quizás el momento de analizarla y contarla, sino que yo veo los carteles, gracias a la vida, otros que reclaman muy duramente el tema ambiental. Y yo me quedo con el discurso equilibrado de nuestro intendente, de que habló de la no contaminación y que habló de la minería. Yo les quiero agradecer muy especialmente, y esto le tenemos que reconocer, a los ambientalistas puros.
les tenemos que reconocer a ellos, que han enarbolado una lucha valiente. Luego nos plegamos todos tras de ellos, pero ellos son los primeros que enarbolaron esa lucha. Es una filosofía de vida. Yo no le quiero faltar el respeto a los ambientalistas de decir que yo soy ambientalista. No, no lo soy. Yo simplemente quiero que el agua, el suelo, el aire esté limpio. Sé porque el ambientalismo es una filosofía de vida muy especial y hay que respetarlo realmente. Porque son soñadores de la vida, son los ambientalistas. Y ellos han sido los que nos han convencido y han enarbolado banderas para no permitir la contaminación de la poca agua que tenemos del Famatina, que es la única agua que tenemos acá, los famatinenses y los chilesiteños. Es el agua de las plantas, el agua de los animales, el agua que tomamos nosotros, esa es la única. No es la misma situación de otros lugares. Esta es la única agua. Allá llueve, allá nieva en el Famatina, se recarga la napa y alguna agua viene por arriba, que es la que toman los agricultores. Esa es la única agua. Ustedes saben que acá tenemos un régimen de lluvia de 100 milímetros, 150 milímetros, y ese es nuestro régimen de lluvia. Pero también yo los quiero hacer reflexionar en otro tema, que nosotros teníamos la obligación de defender. Yo, por supuesto, y se los aseguro, no vamos a permitir que nos contaminen el agua. Y va a ser así. Pero hay otro tema. Tampoco vamos a permitir que se lleven todo. Este es un saqueo. No tienen derecho. Resulta que nos quieren dejar un porcentaje mínimo. Nosotros creemos de acá porque lo tenemos ahí al frente, y yo les hablo como gobernador acá, porque lo tenemos acá, que es nuestro el cerro. Y sí, de alguna manera es nuestro porque nosotros lo tenemos ahí, lo miramos todos los días y tomamos de su agua, de sus entrañas. Pero es la única riqueza natural conocida que tiene la provincia de La Rioja, conocida. Puede haber petróleo en las entrañas de la tierra, puede haber otras riquezas, pero yo hablo de las conocidas. Se habla de 5 mil millones de dólares que se van a explotar en el Famatina. Ustedes saben, con esa plata nos salvamos todos, las próximas generaciones también. ¿Por qué se tienen que llevar todo? Y no lo van a hacer. Y no lo van a hacer en tanto y en cuanto el pueblo tome conciencia de eso. Las riquezas naturales son patrimonio de los pueblos. La Constitución Nacional establece que los recursos naturales son de las provincias. Es por eso que nosotros hemos dictado leyes basadas en la Constitución Nacional. Posiblemente no sea la ley que el pueblo aspira. Por supuesto que sé que el Código de Minería es un código de fondo y que faculta a las direcciones de minería, a las secretarías de minería, a explotar, a concesionar. Pero también no es menos cierto que este cerro, que este patrimonio es de todos los riojanos. Tenemos que recuperarlo y no va a ser fácil, les quiero comentar, porque esto llevó años el traspaso. Esto era propiedad del Estado. Todo era propiedad del Estado hasta hace pocos años. Ahora
tenemos que recuperarlo, eso nos va a demorar un tiempo. Eso es lo más importante que tiene que hacer, el pueblo de La Rioja, no tan solo los famatinenses. Es mucho oro que hay en nuestro Famatina, gracias a Dios. Aunque la empresa diga que es residual, que no es bueno, yo creo que si están explorando y quieren explotar, es porque es buena nuestra mina del Famatina, nuestros diseminados, porque no se está estudiando los socavones. Está todo el cerro diseminado en oro. Está todo el cerro diseminado en oro. La Rioja viene subsidiada desde su mismo inicio, sufriendo. Quizás esta sea la oportunidad alguna vez. Y si no somos capaces nosotros de hacerlo, bueno, lo dejemos para las próximas generaciones. Lo que tenemos que hacer nosotros es no permitir que lo toquen si no hay garantía de que no contaminan el agua y que no se lleven todo el oro y que no nos saquen nuestro único recurso natural. Así que ese es un compromiso nuestro de este gobierno, que ya lo hemos hecho, pero tiene que ser un compromiso de todos, porque esos son los compromisos que valen. Los gobiernos son circunstancias, son algunos años. Lo importante es que hay que tomar conciencia de eso. Y es así como estamos en este momento ya un poco más tranquilos en con esa situación. Nuestro pueblo sufre de una carencia fundamental como es el agua potable. Y creemos que usted nos va a dar esa solución. Habrá que enfrentar esta situación y confiamos en usted, señor gobernador, y en sus funcionarios. Creemos también, porque lo hemos visto y sabemos lo que usted piensa, en el apoyo hacia los pequeños productores, que son la fuerza de nuestros pueblos, y de ello es la lucha por el agua. Acá todos en Famatina, o el 99%, son pequeños agricultores. ¿Cuándo le vamos a hacer un programa de gobierno? Yo les digo esto, porque para hacer un programa de gobierno, les tenemos que dar agua, primero agua. Tenemos que hacer los pozos que sean necesarios acá en la cabecera y el gobierno tiene que pagarles el agua a la gente, a los productores. ¿De dónde van a sacar plata los productores para pagar la energía? Ese es nuestro compromiso. Vamos a hacer los pozos en esta temporada de invierno para que no tengan problemas en el verano. Para que no se esté peleando la gente entre el agua de riego y el agua potable. Pobres contra pobres, los ponemos a pelear.